Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, chicos. Y en esta ocasión les veo que vendría a hacer un nuevo video de Minecraft, chicos. Pero antes de comenzar con este video, como siempre me gustaría que este video lo compartiste con tus amigos para que más gente conozca este bonito y exquisitísimo canal, chicos. E igual no olviden seguirme en mi red social Twitter, que ya saben que todos los enlaces los tendré aquí en la descripción de este video. Y pues bueno, chicos, antes de comenzar con este video, quiero decirles dos cosas. Uno, que México le ganó a la Alemania, chicos. O sea, qué loco, ¿no? Todos creían, bueno, la gran mayoría, incluyéndome, pues pensé que iba a hacer una violada de goles a México, pero no, o sea, ganó, bueno, que sea 1-0, pero ganó a la Alemania. Es como un what the fuck. E igual les quiero decir, chicos, que si son nuevos en el canal y les gusta mi contenido o lo que subo, pues les invito a que se suscriban y que activen la campanita para que se les lleguen las notificaciones al momento de que yo suba videos y sean los primeros en verlos, chicos. Ahora sí, creo que vendría a ser cómo, pues, cómo navegar, de una forma bastante mejor, no sé cómo decirlo, en Minecraft, chicos. O sea, como pueden ver, ven esta cosa que está aquí. ¿Ven estos? Estos no son unos barcos común y corriente, chicos, sino sería unos barcos mejorados en forma de náufragos, chicos. Creo que así se dice, no, se dice creo que balsas, chicos. ¿Saben, no? Los que usan los náufragos. Sí, bueno, si digo eso, pues me entenderán, ¿no? O ese, pues bueno, chicos, este es un addon que me encontré en la página de MCPDL. Ahí está todo, chicos. Ya saben que todos los addons y todo lo que utilice en este video, todo lo tendré en la descripción de este video desde el foro del creador, chicos. Creo que es eso. Y pues bueno, chicos, este addon que nos trae, pues está en la parte de cambiar los botes por balsas, chicos, que ya conocemos. O sea, los botes que conocemos nos cambian, nos modifica la textura y todo eso. Y además nos ofrecen un cofre para guardar nuestras cosas y llevarlo con nosotros. Pero en ese tema del cofre no tengo idea todavía de cómo se utiliza. Pues muy bien, chicos, pero bueno, vamos a pues aquí al marco. Pueden ver, aquí estaría la balsa. Está bastante, pues, genial, bien hecho, bien diseñados. Y me acabo de dar cuenta, pues, de la nueva actualización XD. Vean esos pescadotes. Madre mía. Oh, miren, encontré un delfín XD. Vamos con el delfín, a ver qué onda. Recuerden que una vez yo subí esta madre de los delfines. Creo que hasta la podía domesticar. Pero, yo lo subí, chicos, por si acaso. Sé que era clickbait, pero me vale verga XD. Vámonos al barco, a los ejes del video. Esta cosa, teniendo en cuenta del cofre, como pueden ver, pues la verdad todavía no sé cómo se utiliza. Ya intenté abrirlo, a ver. Ya intenté abrirlo de todo, pero no puedo. Bueno, voy a estar manejando esto. Manejarlo es muy fácil y muy sencillo, chicos. Se usa de la misma manera que manejamos el bote en Minecraft, chicos. Pero en esa caso estoy usando control y no sé cómo se maneja XD. En el caso es que hay diferentes, pues, tipos de bote, ¿no? Tenemos este, tenemos este, tenemos igual la deja de B4, tenemos, verga. Tenemos este. Y el cofre no sé cómo abrirlo. O sea, mi abuela abrirlo. Oh, puta madre. Y vamos a manejar esto. Jamás aprendí a manejar un bote en Minecraft, chicos. Ni siquiera sé cómo se maneja y cómo retrocedo. ¿Cómo retrocedo XD? Creo que jamás se pudo retroceder en Minecraft. Pero bueno, vamos a cambiar a tercera persona para que ustedes vean qué shidori se ve esto. Además que esto, no solo tú puedes, pues, cargar, o sea, tú solo puedes estar en ese barco, sino puedes estar, creo que hasta dos de tus compañeros, chicos, o sea, creo que tres, o creo que sí, solo dos podéis estar en este barco. Podéis, XD. Podéis. Como pueden ver, chicos, estoy ahorita cargando un lobo conmigo, que bastante genial. No sé por qué esos lobos se me cayeron, así que vamos a avanzar, y como pueden ver, nos lleva. ¡Mierda! Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se guste. Si puede saber que me dejes su like o comentario. Verga, güey, tiene una bola de pelos XD. Así que bueno, pues dejas comentario, un like, un favorito, se agradece, un hueveral. Como siempre lo he dicho en todos mis videos, chicos, no olviden seguirme en mi red social Twitter, como siempre los recuerdo. Ya saben que todo lo que está en la descripción del video. Nos vemos en la próxima. Cuídese mucho, México le ganó a la Alemania. Bye, bye.